that hole with friends and your career and meaningless sex, but the hole doesn't get filled. And one day, you're going to look around and you're going to realize that everybody loves you, but nobody likes you. And that is the loneliest feeling in the world. El 31 de enero se estrena la segunda parte de la sexta y última temporada de BoJack Horseman, una serie que toca temas realmente oportunos y que desde mi punto de vista es una de las mejores de la última década. Quiero aclarar que este video lo quería hacer desde hace algunas semanas, porque es una serie que desde 2014 me ha sorprendido con su increíble desarrollo de personajes, su humor inteligente y de vez en cuando situaciones que hacen que me quede al filo del asiento. Pero a la vez me gusta cómo al sumergirte más en la serie te encuentras tarde o temprano en una introspección a ti mismo, a tu vida, a tus decisiones y a dónde te quieres dirigir en este ámbito. Y si una serie de un ser antropomorfo puede hacerte preguntarte eso y reflexionar, entonces creo que objetivamente funciona y puedes darle una oportunidad si es que no lo has hecho. Como ya mencioné, planeaba subir este video hace algunas semanas, pero digamos que han existido contratiempos. Así que irónicamente, a menos de un día de aventarnos un maratón desde medianoche en Netflix, te traigo en este video todo lo que debes tomar en cuenta antes de ver el final definitivo de BoJack Horseman. Por lo que sin perder más tiempo, ni hacer más preámbulo, comencemos. En general, el panorama que el final de la primera mitad de esta última temporada demostraba para BoJack era demasiado positivo. En última instancia, BoJack aceptó el presente. Intentó dejar de culparse por el pasado. Un evento que marcó bastante ese pasado fue la muerte de Sarah Lynn, una que él provocó. Él lo sabe, y en ocasiones no puede vivir con ello. Esa misma muerte ha estado generando cierta expectativa por la investigación de una quisquillosa reportera que no dejará que la historia sea enterrada sin que ella le dé un vistazo. Ahora bien, los eventos de la segunda temporada en Nuevo México también están regresando a la vida de BoJack de alguna manera, en particular a la vida de Hollyhock, que conoció a uno de los chicos que acompañó al caballo de Retozando cuando este fue la pareja de baile de un adolescente que era hija de Charlotte, una persona que significaba mucho para BoJack y que hasta cierto punto pudo haber cambiado su vida. Pero, ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? ¿Es decirnos que todo lo que hagamos en la vida se nos regresa y que no podemos hacer nada sin librarnos de las consecuencias? ¿O simplemente es algo mucho más minimalista, como pequeñas coincidencias que llegan a tu vida en un punto existencial en el que ya creíste que lo habías superado? Esa será la resolución para BoJack, quien ahora está trabajando como maestro en una universidad. Su evolución como personaje realmente ha sido maravillosa. Aceptó el lapso del tiempo, fue honesto consigo mismo al demostrar que ya no era un joven adulto y hasta le concedió a Mr. Peanut Butter su ansiado episodio crossover. ¿O acaso fui el único que casi lloró de emoción al ver esa escena? Excuse me, it's just, I'm so overwhelmed. This is the best day. Ahora bien, hay un rumor que desde antes de que se estrenara la primera parte de la sexta temporada ha sido bastante mencionado y tiene que ver con la muerte de uno de los personajes principales. Creo es obvio el pensar que todos creímos al principio que la historia finalizaría trágica para BoJack y quizás su arco cerraría con él provocándose su muerte, cosa que estuvo a punto de hacer en otras temporadas, pero aquí, presumiblemente, finalmente tendría éxito. Ahora bien, analizando un poco el guión de las primeras 5 temporadas, cerrar el arco argumental del caballo retozando con una muerte simplemente no se siente orgánico. Por más tragicomedia que se haya manejado en esta serie, creo que el mensaje en que se encamina este relato es que la riqueza, la fama, los excesos, eso simplemente no da la felicidad. Al final del camino, puedes encontrar tu propósito en algo que a otro le parezca minimalista, pero justamente eso es lo que no te debe de importar, porque al final de todo, ¿tenemos acaso una definición de lo que es felicidad como especie? Cada uno tiene su vertiente subjetiva que hace de esa pregunta una cuestión mucho más compleja, y de nuevo, es una de las cosas que me hace apreciar el trabajo detrás de esta serie. Quiero creer que la muerte no alcanzará a ninguno, que tanto Mr. Peanut Butter, Hollyhock, Todd, Diane, Princess Caroline y los demás encontrarán su camino. Cada uno se ajustará y nos enseñarán que siempre hay una salida, por más difícil que sea. Pero, ¿qué han dicho los creadores de la serie al respecto? En palabras del creador de la serie,
Rafael Bob Waksberg, la primera mitad nos aseguró que lo que fuera a venir para BoJack, ya fuera redención o retribución, no sería nada fácil. Seguramente no terminaría bien, y la tensión entre la búsqueda de BoJack y la superación personal y el examen inexorable del mundo de su personaje conduciría a una conclusión complicada y difícil. El final de una era. BoJack Horseman se siente como el final de una era no solamente para nosotros, sino también para Netflix, una que produjo series de larga duración como Orange is the New Black y House of Cards, y estos tres espectáculos fueron ordenados por Netflix entre 2013 y 2014, un momento ambicioso para la compañía. Este fue un periodo en el que Netflix no tenía una nueva serie o película para estrenarse cada semana. Netflix lentamente comenzó a lanzar series originales para sus suscriptores, diseñadas para existir en conjunto y destacarse de la gran cantidad de series con licencia que ya estaban en el servicio. Para obtener programas como House of Cards, que estaba en medio de una guerra de ofertas entre otras redes, Netflix tuvo que hacer lo imposible: pagar dos temporadas por adelantado. El director de contenido, Ted Sarandos, le dijo a The Hollywood Reporter en 2013 que Netflix no quería hacerse eco de una red como Starz, adoptando un enfoque tímido para ver qué tenía éxito. Para nosotros, quería saber que si no funcionaba, era porque era una mala idea, dijo Sarandos en una entrevista. Fue un buen momento para los creadores que buscaban presentar sus ideas. Rafael Bob Waksberg y su comedia satírica sobre un caballo deprimido y famoso que vivía en Hollywood fue una de las apuestas que Netflix hizo a finales de 2013. BoJack Horseman recibió una tibia atención de los críticos en su primera temporada. Bob Waksberg estaba preparado para terminar el espectáculo después de esta primera y única temporada, pero Sarandos tenía una idea diferente. Recuerdo que me dijeron: esperamos que el día más grande de la primera temporada de BoJack sea cuando confirmemos la segunda temporada de la serie, dijo Bob Waksberg a Los Angeles Times en 2019. No obtuvimos un total de dos temporadas, pero ese fue el acuerdo. Estas cosas toman tiempo para construirse y ahora podemos apreciar el resultado. Actualmente, después de casi 6 años, vemos como una de las series más antiguas de la plataforma de streaming está llegando a su fin. Pensando justamente en cómo darle una conclusión a todo, hay demasiados esqueletos en demasiados armarios de la enorme casa de BoJack para una historia fácil de redención. Y BoJack, aunque es nuestro héroe y nuestro personaje principal y con quien hemos pasado 6 temporadas, está demasiado arraigado para simplemente encontrar la paz en un nuevo capítulo de vida y dejarlo así. Su personalidad no lo permitirá. Algo tiene que suceder en estos episodios finales, pero el programa no ofrece respuestas fáciles, y así debería ser. Más bien, tomará tu mano y te guía a través de una serie de eventos que exponen los hechos y las emociones, los quieras o no, implorando que no mires hacia otro lado. Estos últimos 8 episodios serán una hermosa montaña rusa. Se buscará la redención, pero no necesariamente de manera efectiva o con gracia. El pasado será desenterrado, de maneras que podrías o no imaginarte, y estar bien más que un proceso, será un estado de ser. Esta declaración también es válida para los amigos de BoJack. El espectáculo puede ofrecer una sensación de cierre, pero no de una conclusión de arcos argumentales per se. ¿Por qué? ¿Qué serie irrespetuosa, tan experta en la condición humana como BoJack, insistiría en que algo tan básico como el cierre es necesario para un final? Lo que sí hará, sin embargo, es ver a cada personaje de una manera que sea adecuada para su desarrollo sin dejar de ser fiel al hecho de que, aunque las historias terminan, las cosas no dejan de suceder, y eso es enormemente satisfactorio. En síntesis, BoJack Horseman está a punto de terminar, y todo será peor ahora. No sé si estoy preparado como audiencia para despedirme de una serie que marcó una etapa importante de mi vida, pero sé que a donde nos lleve esta última parte de la historia del caballo retozando, será un lugar totalmente satisfactorio. ¿Ustedes ya esperan ver la última parte de BoJack Horseman? Díganmelo en la sección de los comentarios. Realmente me muero de ganas de verla y también de ver Diamantes en Bruto, la nueva película de Adam Sandler y los hermanos Safdie que se estrena también en Netflix este 31 de enero. Pero de esa película hablaremos en otra ocasión. Yo me despido, mi nombre es Isby Adoniram, nos vemos en el próximo video y sí, mi voz sigue estando horrible, pero les prometo que me voy a recuperar lo más pronto posible. Mr. Peanut Butter and BoJack Horseman in the same room. What is this? A crossover episode?